De noche son buenos, ¿no? Ah, es acá es parte, soy un bestia, mierda. ¿Por ahí, qué andas por ahí? Pero papá, ¿cuál es el cuchillo, mami? El cuchillo se ha chupado ya, nuevo. Este lance se mató en 10 minutos. Y lo activo. Por, ¿qué es esto? Ah, esto. Es vaca. ¿Ya? Pero mejor va acá. ¿Por otro lado? Aquel otro. No quiero, tío, que comer. ¿Cómo mierda es que va a llegar 200 caras? ¿Dónde está el 200 caras? Tú sí, está guardando esto, gente, tú sí. Estimado. Chulo por ahí. Oye, debe. ¡Media! Oye, debe gastar si quieres 200 caras. Claro, fue bom. No. La gente está ayudando, ¿no? Ah. Acá es lo que necesito, trago. ¿Quién está ayudando? Yo quiero desescortar mi lana. No hay cortador. No, esto es tuyo. Mira, yo le he dejado con comida. Con cambio, enfermo, habla como gente. Cuidado, cuidado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué mierda? ¿Qué es el rabito del cuchillero? En coro, par, de arriba el carro, como mierda. No, yo en directo, en lugar, pues. Ah, tú estás acá, ¿no? Cabrón, ¿cómo voy a la práctica ahora? Ya, yo voy a hacer como ahí, ya estoy, pero nevó por arriba. Fuerte, fuerte. Calor, cabrón. Ah, va a ser nevado. Ya, yo voy a hacer como ahí. Yo me voy a pelota. Ah, tú te agarras, ¿no? Terminamos, nos largamos. Sí, sí. Qué chucha. Ay, ni cerveza, qué mierda, co. ¿Verdad, co? No, pero... Eso es mierda, estamos haciendo, ¿no? Ya ni siquiera acá, pues, debe estar. Una caja, que ya. Mierda, quieran. No. Chincho, perro, chincho. ¿Ah? Calor, ya. ¿Quién está matando carnero, Olash? Sotí mucho. El único que se pide es el que parece más peso. Ay, ay, no. Tú si no más cerveza, va a estar con la ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Dónde Muco tiene que chamear todos sus hijos? ¿Cómo gente van a chupar eso? ¿Sabes cuándo? Por favor, por favor. Yo he visto con su cumpleaños de él, pues. Y yo pensaba que gran puta sacaban de su plato, pues. Es todo de cumpleaños, no me tiraron carro. Nadie le dice nada. Y Felipe Mes, el peor. Es caja, pinche su madre. No tiene sangre en la cara, huevón. Nadie les dice nada. Nosotros tomaríamos Lidia Campos, ¿qué nos diría? La mierda. Se está grabando, ¿eh? Yo no sé. Shit. Hala. Ya acá, acá, enfermo. Tuxi, está Tuxi ya, ¿no? En primera instancia, el saludo cordial a toda la familia Pacheco Muñoz Helio. No, yo soy su cuñado, me llamo Constantino Diodoro Rojas. Esta fiesta tradicional ya viene de nuestros ancestros, celebrando al honor a la patrona Virgen del Rosario, que es una de las patronas más favoritas acá de Pampania. Y sabemos por la historia que esta imagen
No, en otros países ha sido pues no, uno de los luchadores en donde que a todo la población que siempre ha tenido ese recuerdo ha salvado de muchos peligros y nosotros también de esa manera le recordamos. Son devotos de acá, devotos de acá de nuestro centro poblado. Y recordamos, ¿no? Esa tradición cada año lo realizamos acá en Pampania con dos mayordomos. Y de la misma manera también, ¿no? En cuanto a la costumbre, primero se celebra costaleña, luego viene la chichada. En este momento ya, en la víspera que nos encontramos, hoy 7 de octubre, es el Tishtapakul, ¿no? Entonces, en donde que sacrificamos no, dos toros, no está abajo, medio de 20 carneros, el hueco, un poquito así, sencillamente, ¿no? Entonces, con la participación de todos los familiares. De la misma manera también, ¿no? Vamos a continuar el día de mañana, que es víspera, recepción, puede ser de la banda o de la orquesta. Y a partir de 5 de la tarde se lleva a cabo ya el que se lleva las flores, en quechua que lo llamamos maceta apay. Y sobre tarde ya se lleva el muyucuy y sobre la noche quema de castillos y luego presentación de artistas hasta las últimas consecuencias. El toro ya, se compra ya con anticipación de 2-3 meses y esto está viniendo de uno de los del fondo Yarichagua, ¿no? Que se ha comprado de la familia Marcelino Deudor y allá a Las Rojas. No, y esto va a venir pues, una comisión de dos personas que se nomina ya en la víspera. Y estos van ya llevando sus costumbres, coca, cigarro, caña, que le dan al cerro y luego para que el toro venga de forma tranquila. En caso contrario, las costillas se vuelve ya bravo. Sí, así es. Huevón, primera víspera antes. Y el otro le apagó con la misma manera. William, ¿de quién intervales que más que este huevoncito va a ser? Capaz no ves, pero no es lo que quería saber quién interversa ha sido. Todo su gente de Cayo. Cuidado. Siguró ya. Siguró, ¿no? Hasta Edison Berrospio. Ni puta madre, yo con suones, ayer con Xavi me encontré en la oficina. ¿Qué te he dicho, cabrón? Así, ¿eh? Así, así, delisa. Oye, puta, hasta ya tu daga. Bagre, tú eres quien le dé, hermano. Presidente y gobernador es Cayo. Edison, huevón, a Ferro. Carnosita de primera. Pero qué cosa ha dicho, Dios ha dicho, no. Joven, buena, jovencito técnico, buenas. Sí, buenas. Andamos. Técnico. Okay, ya, no, primo. Ya no se nos escucha. Ya, bien, enfermo, pobre. Ya para cargar. Ya para trocar. El día que te casas, este perro va a venir a este. Canje. Ese es. ¿2026 sabes quién va a ver, Anche? Bien que garrapata. Garrapata, va a ver. O Valerio. Garrapata, va a ver. O dependiendo cómo hace Campovilla su gestión. Si Campovilla, huevón, da a todos. Ven por acá, obra. Tú. Si quieren tu cartel en camino, ese debe tener este. No pasa, termina. Este, ¿cómo se llama? Esto un palacio, ¿no? No quiero joder. Un ¡ay, sí! Campovilla es el próximo. Ah. Ya van, ya no, ya. A Chacha Mateo le faltó edad. Si no daba, ¿no? Si no daba, espera. Sí, sí. Le quedó muy chico la edad, ¿no? Ah, la edad ya le venció al pobre. Le venció, pero bueno, pobre. 10 añitos antes entraba a la política, hasta gobernador regional de Versión. Llegaba, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho ya van que ha hecho Mateo? Mateo ha hecho cosas, bueno. Sí, sí. Gracias a eso, tú sí está como está. Hay policías es día que estamos hablando. Pero... sí. ¿Ya? Sí, ya, es, saque. Mano, cuidado. Jala, no son.
Ah, cuidado, cuchillo, chor. Ahí está. ¿Cómo se gusta vivo? ¿En qué momento hablaba? Por ningún huevo, yo estoy por la imagen. No quiero tomarme de caña, está en la cañera. Chichita, no hay chicha, por favor. Caña, también este agua, perdiche. Agarró caña. Caña, ya. Es para gente enfermo, para Chapi, para Lolo, para Tombo. Es huevón, es caña. Gente que estamos cañas, gente sana. Acá costumbre que tenemos en compañía, es el vaso del toro. Entonces aquellas personas que están sufriendo un poco con dolor de espalda, los pulmones, sin que sepa, sacando así calientito, se le tira con este vaso para que sana así de manera natural. Yubes, le damos respiración. Listos. Ya se le damos respiración de Yubes, ¿cómo va a ser ya? Ya, gracias, Lucas. Minudencia. Es para usted. ¿Quién es el tercero? Hola, arriba está. Tercera. Tesorero, ¿qué han dicho? ¿Cuántos años capaz? Yo soy invitado. Invitado nomás, poquito, invitadito nomás. ¿Cómo nosotros vamos a hablar? No. Invitado no se habla. Sí, pe, va a venir de marzo su nuera, pe. ¿Me voy a quedar acá? Sí, a traer sus cosas. No. ¿Para qué estás lavando la tripa? Para hacer la sopa de locrito de Chunchín, la costumbre de nuestro pueblo, de Pampani. El día de hoy, en Pixtapacuy. Ah, ¿para el día, para que almuerzan? Para el almuerzo. Así es. Una de las costumbres entonces de Pampania. Una de las costumbres de nuestro pueblo de Pampania. Otra costumbre más que se viene realizando aquí en Pixtapacuy. Rosario, ¿qué cosa más hacemos? ¿Cuáles son las costumbres de Pixtapacuy? Joven, te mandaré 30 kilos o 40 kilos que haga porque yo no voy a estar. Necesitas, nos callan. Es el costumbre de Chunchín caldo, le decíamos nosotros, para hoy día, para el almuerzo. Para Pixtapacuy. Para todos los que están apoyando en Pixtapacuy. Ah, para toda la gente que están apoyando, para todos los invitados. Este almuerzo va a ser para la una. ¿Cuántos carneros están matando? 14 carneros. ¿Cuántos toros? Tres toros. 150 cuis. 150 cuis, ratas. Sí. ¿Mezclado no, también? No, quizás no habrá ratas. 100 ratas. Se han vendido, creo, ratas, creo, por cuis. Quizás no se la han vendido, como no vemos, pero sí no le vamos a ver ya. ¿Qué más es para? Eso es todo. Eso es más, es sí, para pista cuis. Sí, es para pista.
Es no más de carne de termal, más ahí. Es lo que para mí no más se tiene guardado. ¿Para qué? ¿Dos carnes? No, no, la pan. No, la pan. Acá, tengo que hacer uno para mí. Ya no, ya. Ya no, ya. Ahora no cuesta, mamá. Ahora no cuesta lana, ni regaló pillejo, ni regaló quieren. ¿Sí? No. Un sol madre. Ahora no tienen la gente. No, no se vende lana de carnero. Mi suegra es que el quinto está llevando 10, no sé, 12. Ya le está pagando cuánto, 2 soles, 3 soles. No quieren ahora, pero sí que. Y ser, no quieren. Y yo ahora ya me llevo y lavo todo el borbón. No más, no más. Un año para un borbón terminará. ¿Cuántos van 3 soles? Aló, aló, ¿qué? ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué tú me has sacado, pues? Tú me has sacado. ¿Qué almuerzan? ¿Qué almuerzan? Sientas todo. Sí, me sacó de la red, bueno. Después me sacó de mi puesto el pañal. Pasa, pasa, mamuchita linda, preciosa. Pasa, me pasa. Pasa, pasa. Ya mamá. Ya. Salga chico, salga chico, tú estás, vaya, vaya, vaya. Ok, así. Saca, salga. Ahora, 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 ahora. Mano, chico, no. Chico, chico. Chico, chico. Ampeló bien, bien. ¿Qué es eso?
Al chacha que es yo, pero así de muy alto, está como chaca, ve. Chaca, ve. Ve, ya, ve. Hola, Yasmín, mamá. Sal, papá. Por favor, mamá. Por favor, ay, qué mierda. Sal o no. Sí. Sal. Acá lo han dicho, pues. Ya. Ahí está, dos muertos de él, Itilda. Ah, bueno, ya, para igual. ¿Cuánto cuesta? Ya, ¿dónde está? Colchón para que se coja, le mandé a Pili. Te mandó tu plata también. Ahí te mandó tu plata también. ¿Qué cosa? ¿Dónde te voy a sacar a mi papá? Ya, Lelio. Primero. Ya, entrégale. Entrégale a Pili. A Miguel. Cuatro. Que se coja. Ya, ya, ahí está la Pili, ya. Estaba por cerro. ¿Cuánto días? 30. Voy a traer la momento. Ahí va a lavarse. Ay, todavía, acá abajo. No, ve, ve, iba a lavarse. Un matón, hermano, no tiene nada que. Anda, la pipa, ¿qué mano? Y anda, la pipa. Es la madre de la supe. Es que me agua. Y vas a morir. Con cachuco. Aquí, ¿qué ¿han cortado chanquets? Aguare. Ajá, qué mierda. Ya, mamá. Ahora sí. Ahora sí ya está ya agua en su punto, Lidia. Ya no me metes fuego, nada ya. Va a ser un destaque. Claro, pues. Va a ser un peso. La valita. Sí, sí, sí.
Pongan tronco. Javi, dicen que se va a volver el otro que está allá a la sala, dice. ¿Cómo le volver el otro? ¿Y de acá cuál va a llevar de dos plazas? Cuando viene el cheque voy a llevar ese, posiblemente ese, porque eso no sube. ¿No quieres? Llevando una de esas, no quiero. Vamos, Métele tres clavos. Dos clavos.
12 por gas, estoy con eso. Lo más te sacar un premio, bueno, calla, sí, sí, chao. 5. 5, madre. No me da, tío. Una figurada, tío, con una amarrada. Una amarrada, eso puede ser. Ah, no, pero va. El otro puede ser. Otro cuchillo por ahí. Otra pata, vas a parar. Para cabeza, hay una cuerda. Mano, Papá, la punta ahora, ¿qué cosa es? ¿Para qué? Está de arriba, pero ¿para qué vas a bajar la punta? Por acá, por ahí, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? No. Punta, bota para estar amarrando tanto. Agarra ese gato. Si va a escalar, descuélgale acá arriba. Pon escalera acá, por bajar. No estoy viendo, te estoy diciendo nada, ¿no? Vale, bien, necesito escalera. Ahí nomás ya, no ya. Inudencia.
Así como te gusta a ti, bagre. Maquisapas. Todo manzana, ¿sabes? ¿Ha venido? Manzana. Bien, ¿qué más? Terminado, cuando esa fecha venía, que... Ya están, ahora es hora, será, pues vas, ya están, con pan, con cuy. Pasito, trae, pues acá en el colegio estoy sin DNI, ¿eh? ¿Qué será? Y un perverso personero, su DNI viene con la familia. Chupimarca, me he perdido, este pendejo. Chupimarca. Ya enfermos, ya pasmado en esas cosas. Primero la cabeza. La cabeza primero, al otro, de una vez, al otro cabeza. ¿Por qué ese pata? Hay uno más lo puesto. No sale. Solamente sale la fuerte se mete. No pasa nada. No se va a caer la escalera. No, no se va a caer. Saludos, Andrés. Otra pieza, su cacho, mano, de este lado atrás. Pasa otra pita, chicha. Más pita. No, pero es que tú ya vamos a morir. Es lo que está agotado allá, ve. Andrés, ya ahora, ya voy a tirar. ¿Ya? Donde sea. Pita, pásame. Pita largo. 10. Yo sí escuché, yo puedo. ¿Ya, gato? ¡Pita! ¡Gato, apura! ¡Qué prestor! ¡Qué más purgante daría yo! ¡Pas, pas! Ve, hasta ahí. Ya, aquí ya, hasta ahí. ¿Qué es para? ¿No quieres salir de ahí? ¿Qué es para? Que salga, que salga. Trae este rocoto, hijo. Acepta. Al revés, ¿sabes? Al revés. Hasta dentro. No vaya, este. Ya van a ser. Hola. ¿Qué papá? ¿Cómo estás? Sí, mi tía, acá estamos. Gracias, gracias. Ay, dale. Ay, Cristian. ¿Ya? ¿Sabes por qué está diciendo que pica? Porque allá en la casa está.
Yo tengo que ver que se rompe esta madre. No, pero. Solo está atrás, claro. Ahí está. La mayor seguridad. No, pero no va. No va a caer en la escalera, pide. Siente acá. Siente acá. Gracias. ¿Cómo dan al toro? ¿Como al chancho o en la cabeza lo meten? Como al chancho, ¿no? En cambio, otros estos en camal le meten una punta en la cabeza. Ahí, ahí, la oveja. Ahí está la oveja. Sí, va a bajar mañana. Mañana pasado va a bajar, sábado. La tierra, la mujer dice, cúmplate. Claro, bueno. Siéntate acá, mi amor. Mejor. Sí. Vamos a bajar para zapatearle, ¿no? Ya, es nomás vamos a llevar, ¿no? Estoy diciendo. ¿Qué más vamos a llevar? Pues, ya no llevamos nada haciendo, primo. Sí. Todo, deja, sí. ¿Vas a dejar todo? ¿Tu casa también? Todo. Todo completo, pero dejando la huesa. Ahí tengo a salsa, papá. Más ayuda, ¿no? Ay, ahora sí, es bueno aprender. Claro, si quieres, no se lo creas, no, pues, agárrate. Ahí está, ve. ¿Qué opción? ¡Peri! Está primero, ¿eh? Está bien. ¿Ah? Ya está bien. Agarra ese rodito. Te encargas, ya. No es verdad, pero... Agarra. El toque, te voy a dar yo. ¿Cómo, perro? Agarra. Mi mamá, el perro. ¿Cómo? Agarra, hija.
Entre los dos de arriba que acomodan. A uno, dale, uno acá, uno allá. No, mamá, ahí sí me va. Ahí sí me van a insultar mis hermanos, que ya rosario. Quédate ahí, ya se subió la cosa. Las tesoreras han hecho chapo acá la cabeza. Multa. Multa no, porque todavía no estamos comenzando. Yo le estoy certificando. ¿La estás certificando? Para que puede estar mejor. Para la batasca para el día central. ¿Qué trabajo estás haciendo? ¿Cómo se llama eso? Eso es chapar la cabeza. ¿Estás caspando? Uh-huh. Ah, ya. Limpio. Allá. Entonces, está bonito. Ahí está, allá. Esa es la forma. Yo no podía, porque yo no había más personal. Yo, justo me dijo, usted entrevistó, no, yo tengo que acomodar las cosas. ¿Por qué Te disculpa, señor. ¿Su nombre completo? Afilmedad, Raimundo Rojo López. Ya, Raimundo. Me presento, yo soy uno de las familias, parte de su papá, hermano, por madre. El finado Julio Pacheco ha sido mi hermano por madre. Pero el sentimiento siempre tenés para adelante. Por eso yo le felicito acá a mi sobrino Elio. Está cumpliendo su compromiso, motivo. Ya su hubiese pasado. Maldigo el COVID-19, lo que nos demoró. Entonces la verdad que eso ha sido, para tener pequeños problemas de demora o de otras cositas también, siempre ha habido impases, pero gracias, la familia han solucionado. Esta costumbre, joven, el señor Filmador viene de años atrás, porque había acá la gente hacendado que formaron un sitio para la iglesia, descendencia de Yugoslavo. Entonces, ¿qué pasa? Y la descendencia de este señor, las familias llegan a Gayuf, seguimos festejando patrona Virgen Rosario de Hacienda Pampaña. Hoy en el momento ya nos sentimos ya no es como hacienda, sino como pobladores, y tenemos centro poblado que poco a poco estamos avanzando. ¿Y con qué finalidad? Siempre no dejar los ancestrales. Los ancestrales siguen confiando en nuestros hijos jóvenes, que tenemos ya muchos profesionales radicantes en otros sitios, que gracias a Dios ellos llegan cada año por llevar recuerdo de nuestra costumbre. Todo el momento están siempre de acuerdo con nosotros, también no abandonan a su pueblo. Pero ¿por qué? Nuestro colegio muy superable ha sido de acá para allá, nosotros también avanzar a otros sitios. Y al momento agradezco a toda la familia que hoy día ya estamos en Pixtapacuy, o quiere decir cortacarne. Ya, coméntame un poco lo que es Pixtapacuy. Pixtapacuy quiere decir la matanza de los cuyes. Aquí tenemos toros, alpaca, carnero,
hasta cerro llegamos, ya para despacho. Pero eso, esa es costumbre, que tenemos que estar todo lo que sentimos en familia, los guajes, los amigos, acá estamos todo acompañando, para haciendo una fuerza al señor funcionario. Y a próximo también va a ser con otro igualito. Se dan la mano, vamos a hablar. Así están dando la mano. Ahora le digo, mañana ya estaremos alistando ya con las cosas de nuestra cocina, de nuestros servicios, entregando a los cocineros contratados que vienen de diferentes sitios, y de acá mismo como también. Y de paso, los servicios de cerveza, de aguardiente, servicio de la banda, servicio o de orquesta, o servicio del público. En esto los señores colaborantes se ocupan cumpliendo la responsabilidad, porque ya ellos se obligan a servir a nuestros visitantes. Y esa buena costumbre que tenemos, señores, para todo visitante la comida, aunque sea un plato, ese es infalible. Y se hace invitación a todo lo que quieren visitar, los que saben ya están cerca. Sí. Entonces, después, el día, en la víspera. En la víspera ya tenemos, después de la cena, recepción de orquesta. A veces viene orquesta de diferentes sitios, ¿no? Pero no a veces cumplimiento. Llega en hora exacta, llega tarde. Pero para esto ya la familia ya está cenando ya. Entonces llega buena orquesta, entonces recepción de orquesta. Pero ya el costumbre de víspera ya tiene que ir la familia, aunque sea en orquesta, a la misa. Pero si llega la orquesta bueno, entonces acompañado con nuestra orquesta vamos. Pero antes de eso, el costumbre es maceta a pay. Ahí van las familias con sus flores, con su... ¿Y ir al cementerio? No. A nuestra iglesia, Santa Iglesia. Ya conjuntamente con familiares, ¿no? Y esa orquesta, mejor te vea evaluando con ya la fiesta. Acompaña, ¿no? A previo, todo cohete. Todo cohete es lo que nos anima ya para la edición de la fiesta. Ya en la misa terminamos, ya viene ya el castillo. Esa es la buena voluntad de nuestro funcionario y familias que se han preocupado. Y se ve. Después de ese momento mismo, ya entramos con Muyucuy. Pero antes de eso, a los vigilantes rurales, campo. A los campos. Tenemos que recoger a la fuerza. Se hacen robar tres, pero tenemos que suplicar, vamos, a lo menos alcaldesas, todavía es guapo, son recién invadidos, dicen todavía, pero es costumbre, así hablamos. Entonces, señor afirmador, ese costumbre de campo es inolvidable. Ellos llegan a la plaza, dicen, no, a ver, ponen la vara, de ahí viene la multa. Ambos, bien que ha fallado funcionario o campo. Si ha fallado alcalde y campo, pues, si no está completo, también funcionario de multa. Y si nos atrasamos a recoger, también nos multamos de derecho, damos su costumbre de una botella de caña. Y de ahí ya normal sigue el castillo. De ambos funcionarios. Ah, son dos funcionarios. Sí. Y sí. Esto dura por lo menos de 10, ¿no? Hasta las 2 de la mañana casi. 2 de la mañana. Sí. De ahí tenemos que devolver ya, depende del sorteo, nos toca hacer devolver al campo a su casa. Bien que a nosotros se nos responda, pero es obligado al campo y poner a su casa. O sea, así es regresar. Sí, así es regresar. Es una de las costumbres entonces de aquí del Centro Popular de Pampanga. Así es, esa es la costumbre. Y las autoridades tienen que estar centradas juntamente con los funcionarios y también con vigilantes rurales, que es campo. Ellos ya saben la costumbre. Y de paso, vamos buscando ya el entrante. El próximo entrante. Con la voluntad de decir, a ver, ¿quién es voluntario para año entrante? Ya se llama ya los alguaciles. Así es la costumbre de nuestro pueblo. El señor Jonathan Salazar, esas palmas que nos presenta.